Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en confianza con Alessandra iniciando la primera semana de diciembre. No cabe duda que el tiempo pasa volando ya prácticamente pisando el último mes del año y pues con la bendición de Dios espero que a todos nos vengan los éxitos bendecidos y que la salud y la armonía estén en todos sus hogares y a echarle muchas ganas a luchar por nuestros sueños. Ese es nuestro mensaje. Y con mucho gusto recuerda que estamos transmitiendo por Facebook Live, eh, por Aranaba Entertainment. En confianza con Alessandra, comparte información importante para toda la comunidad, por favor comparte este video, puede ser de mucha ayuda para, pues no sabemos para quién, ¿verdad? Yo iba a pensar para, no, para alguien en específico, para todo mundo. Muy buenas tardes, eh, vamos a iniciar en grande porque tenemos dos invitados muy especiales que nos vienen a compartir un tema que es bastante, bastante importante, muy actual desafortunadamente y que no deja de ser una problemática social. Pero para eso estamos, para dar un poquito más de información de qué puede usted hacer en caso de padecer esta, esta situación. Doy la bienvenida, muy buenas tardes, agradeciendo su participación a, Parti a Patricia Bacle del Centro Romero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Pues yo feliz de estar aquí. Gracias a toda la audiencia y a esta estación Aranaba. Ahora, no, no, entertainment. Ahora claro no, sí. entertainment. Comprometidos con la comunidad. Por supuesto, mi querida Patricia, gracias. Adrián Rodríguez, del Departamento de Protección del Consulado General de México en Chicago. ¿Cómo estás, Adrián? Excelente, Alessandra. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, como siempre, muy contentos de poder compartir contigo y con todas las personas que nos ven información valiosa. Para el Consulado es muy importante contar con aliados como tú que nos ayuden a hacer llegar la información y por supuesto para toda la gente que nos ve, que nos escuche, que nos ayuden, no solamente que se lo queden para ellos, que nos ayuden a correr la voz. Sabes que escuché en confianza con Alessandra tal o cual información y quizá esto te pueda ayudar. Cuando escuchen esa información, piensen en la gente que quizá podrían caer en este, en este precepto, en esta situación y hay que hacerles llegar la información y por supuesto hay que decirles, llámale al consulado. Claro que sí, sin duda. Eh, nada más, las ayudas, los apoyos están ahí, nada más hay que tocar la puerta, hay que dirigirse a la instancia correspondiente y en este caso el Consulado General de México en Chicago nos deja esa puerta abierta para que podamos nosotros entrar con toda confianza y poder dar a conocer la situación que podamos estar viviendo y recibir la orientación adecuada, ¿verdad, Adrián? Por supuesto, es parte de la función cual, de la función del consulado es esa. Cualquier situación que nosotros podamos, en la que nosotros podamos trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros connacionales, ese es nuestro trabajo, estar claro. ahí, adelantarnos a la situación. Si vemos que está ocurriendo un fenómeno, bueno, qué acción tomamos al respecto. Hay muchas cosas, el consulado en general atiende muchas cosas, muchas áreas, muchos temas. Hay algo en particular, que, un, un, un mensaje en particular que me gusta repetir, que es que el consulado es más que matrículas y pasaportes. Claro, muchas claro. veces pensamos, ah, bueno, el consulado, sí, mi matrícula, el pasaporte, voy a viajar a México, el carro, tengo que importar. Bueno, sí hay este tipo de cosas, pero por supuesto nos preocupa qué está pasando con nuestra comunidad. Claro. Los temas a los que ellos se enfrentan, si es en, en materia migratoria, si es en materia civil, si es en cuestiones familiares, esos son temas que también nos importan. Cualquier situación que afecte a nuestra comunidad nos importa y mucho. Estoy eh, completamente de acuerdo contigo, Adrián. Eh, y volvemos a reiterar: hay que buscar la ayuda. Eh, si no hablamos, pues Dios no nos escucha, ¿verdad? Diría mi abuela en paz descanse. Estamos eh, en esta ocasión compartiendo. Eh, el tema de violencia doméstica. ¿Por qué en este momento se hace esta esta campaña tan fuerte? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos orilla a estar empujando esta campaña? Bueno, hace una semana, exactamente el domingo, fue el Día Internacional de la Prevención contra la Violencia Doméstica y todo el mes de octubre estuvimos trabajando en el mismo tema. La invitación es a reflexionar sobre por qué tenemos que seguir manteniendo modelos de abuso, modelos de opresión, sobre todo hacia la mujer. Indudablemente, eh, la violencia doméstica no tiene género, el abuso es una conducta aprendida en casa. Y tanto hombres como mujeres podemos estar bajo esta situación. Sin embargo, el 90% de casos donde sea violencia doméstica, eh, entiéndase dentro de la, de, de la sombrilla familiar, abuelos, padre, madre, hijos, eh, está dirigida hacia la mujer. En las relaciones de noviazgo así yo no viva en tu casa también sean relaciones de poder que básicamente sería cómo te controlo yo a través de los eh, del Facebook, del, de los emails, de tu celular y eso hace que los chicos eh, que están estableciendo relaciones de noviazgo también participen con esos comportamientos Si me permites Patricia eh, desafortunadamente hoy día seguimos siendo vulnerables seguimos siendo mayoría, aun con que sabemos que también los hombres son violentados, pero las mujeres seguimos siendo todavía el foco de, de, de violencia ¿no? De, del, del más fuerte Bueno, yo tengo una concepción frente al tema y es que las leyes son hechas por hombres para favorecer a los hombres indudablemente Así estemos dentro de las legislaciones, seamos tenidos en cuenta hoy en día como parte de una agenda no solo local, nacional, sino mundial. Las leyes no son hechas para favorecernos a nosotros, las mujeres. A nosotras nos toca pelearnos y debatir y, y marchar cada vez que queremos hacer un cambio, esos cambios. Esos cambios cuestan sangre, cuestan dolor, cuestan familias, cuestan la autoestima. Y las mujeres que logran sobrevivir a la violencia doméstica, salir victoriosas, ser sobrevivientes, también tienen que romper el molde de cómo van a criar a sus familias. Y ese es el mayor reto: cómo cambiamos el paradigma de la familia. Claro. Muy importante todo lo que está comentando y, por supuesto, a nivel institucional, estamos conscientes de esta realidad, estamos conscientes que hay, a, hacen falta acercar información, acercar programas, transformar esta información en realidades. Claro. Entonces, producto de eso, el secretario de las Naciones Unidas, el secretario de la ONU, apoyada por el gobierno de México, el 25 de noviembre, lanza una campaña de activismo por 16 días. Okay. Entonces, esto es importante para nosotros. ¿De qué forma? De que, de, de que institucionalmente todos los consulados de México al unísono puedan salir a expresar este mensaje en diferentes medios con apoyo de aliados y usar el día naranja. El día naranja. Este es, un, este es uno de los modelos, por ejemplo, que son de... cada 25 del mes, ¿no? ¿Y Así en jueves es. o en jueves específico o cada 25. Cada cada 25, 25. del mes okay. es el día particularmente en este 25 de noviembre son los 16 días de activismo okay. en relación a, al tema contra la no violencia y es entonces que los 50 consulados en Estados Unidos, 50 consulados de México en Estados Unidos salimos a a replicar este mensaje claro. a, para tener un mayor impacto, para tener, cre, generar un poquito de conciencia y poner ese tema en las mesas de toda nuestra comunidad. Claro que como dijo Patti, la idea es que pudiéramos romper con esos esquemas, con esa formación cultural de años, precisamente entre los latinos sería. No, ¿verdad? Es a nivel mundial, perdón. Sí, mejor este, cambiamos el, el concepto. Es a nivel mundial que este esta problemática de la violencia hacia, en contra de las mujeres sigue siendo Ahora, aún y con toda esta revolución tecnológica, de muchas formas atacada, ¿verdad? Ahora, como dices, hasta en el control del Facebook, que por mensajes de texto, ahora por las redes sociales, el no, la pareja tiene un control sobre la, la persona, acosa, eh, intimida, amenaza a su pareja. Eh, sin más, eh, si me permiten compartirles, ayer veía una película en la cual se veía la intimidación, de, hablando del tema de violencia doméstica para documentarnos y, y refor, fortalecer el tema de hoy, en el cual la persona le hace 20 llamadas ¿no? a, a, la, a la señora en cuestión, hombre, y mujer, atacando, ¿verdad? Y, y esa, esa escena yo la vi reflejada hace unos años en una persona en la cual me tocó verla sudando de, 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 de miedo, de incertidumbre, de ansias, porque su pareja le estaba llamando, la estaba llamando, la estaba llamando, ¿dónde estás? Eh, te estoy buscando, ¿por qué no me contestas cuando la persona estábamos formadas para que nos hicieran una, un estudio, ¿no? Eh, médico. Y no tenía permiso ni siquiera para salir a hacerse una revisión médica. ¡Guau, wow, ¿no? Yo he tenido clientes, he tenido casos que además del control por mensaje de texto, les hacen stocking y si están trabajando desde afuera del centro comercial, las están mirando, que por qué se fue atrás, que si se fue a hacer quién sabe qué cosa, y ella simplemente va a la bodega a sacar productos para el poner, para surtir la tienda, y es increíble, les, les colocan GPS, en las camionetas, en los carros a las señoras. No, de hecho, hay aplicaciones, malamente dicho, hay aplicaciones las cuales se presta para que la gente pueda tener control de la familia, dónde está el hijo, dónde está este, el, la, los hijos, precisamente, pero también ya puedes ver dónde anda la esposa o dónde anda el esposo, ¿verdad? Según el caso. Así es, ¿sabe? Nosotros reconocemos que la problemática es grave. Tiene diferentes aristas, tiene diferentes niveles. A lo mejor se hizo con otra connotación, yo creo que era más bien como de protección, ¿verdad? Pero esto ya es otro, ya se, se malforma, ¿no? Eh, eh, el sentido de esta, de esta aplicación de control sí. hacia, ¿de dónde están nuestros seres queridos, ¿no? Y bueno, institucionalmente, viéndonos a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Okay. Esta es la problemática, esta es la situación, hay muchos casos, sí. pues desafortunadamente que nuestra comunidad vive en el día a día. Pero, ¿cómo enfrentas esa realidad? Si bien es cultural, si bien es tecnológica, si bien no responde, ¿cómo te, cómo te pones a la par de la realidad? ¿Cómo te pones a la, a la par de la realidad? Entonces, el Consulado de México y el Gobierno de México, junto con muchas organizaciones como lo es el Centro Romeno trabajan en, en proveer a través de la, de la ventanilla de atención integral para la mujer, le decimos BIM, a BIM. través de esta ventanilla, sí. pro, se, se, se promueven los temas de salud física y mental. Estos temas que se… Esto es algo muy importante, el, no solamente con el enfoque hacia la persona agredida, también hay que revisar al agresor, también hay que proveer atención al agresor y es algo que se, ya se hace, es algo en el que ya se trabaja, es algo también es un tema nuevo eh, que es importante, que ya se está trabajando, eh, es algo, bueno, en otro tema, adelante de este, es, ya, se da atención, ya se da atención física, ya se da atención mental, y ahora qué, cómo se, cómo se continúa el ciclo de empoderamiento. Hay que continuar en el desarrollo académico, okay. que la persona siga en su desarrollo académico, que estudie más, que estudie más allá, que, que, que no sola, que pueda ser proveedora de su casa. Muchas de las veces las personas o el agredido uh -huh. o la agredida están en una situación de dependencia económica Total. y tienen dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer? A través de adquirir los medios, te, van y estudian algo. Algo sencillo, se les promueve, continúen sus estudios, entonces tienen los medios ahora sí para ellos mismos producir, ser autosuficientes y no justificarse en esta parte de, pues sí, puedo hacer, pero entonces ¿cómo voy a autosustentar? Bueno. Ahí está la respuesta. Se, da un, se promueve el desarrollo académico a través de las diferentes ventanillas, a través de, de algunas becas, hay diferentes sistemas. Claro. Hay otra cosa, el, el acceso a la educación financiera. Esto es muy importante. Muy importante. Muy importante. Muchas veces el, nuestra educación financiera, y lo digo, en todo, lo digo con toda sinceridad, nuestra educación financiera se resume a tanto gano, tanto gasto. Y tiene que hacer mucho más, debe mucho de ser mucho más. más. Sí, Sería claro. más, tanto... más bien nuestra ignorancia. Así es. El tema. Y bueno, y yo sé que tú eres un experto en el tema. Ahí, tanto ahí <laughs> sí, tanto, claro. ga tanto tanto voy a percibir, cómo lo voy sí. a invertir, cuánto va a ser el ahorro, cuánto se puede destinar. En esa parte estoy yendo a grosso modo en todos los temas claro. que se cubren. En esta parte también nos preocupa porque la ventanilla debe de ver ese tema también. Bien, ya vas a ganar más dinero ahora que estudias, pero tienes que ver cómo le vas a hacer para que te alcance cómo le vas claro. a hacer para invertirlo o inclusive con el que ingreso que ya tienes cómo lo puedes redistribuir porque estos tres temas tanto la salud como la como el desarrollo académico y la educación financiera, los tres hablan de empoderamiento. Totalmente, y el empoderamiento. Es un conjunto de, de, de poder eh, global. Vaya. Efectivamente, uh -huh. hay algo que pasa muy seguido, que el estado de vulnerabilidad es lo que permite muchas de las veces la agresión. No digo que la fomenten ni que estén correlacionados precisamente, sería un error. A lo que me refiero es que este estado de vulnerabilidad está presente. Total, en muchas sí. de las cuestiones de los pues, abusos. Por lo tanto, es, una de las, es uno de los principales, momen, principales factores a atender eh, por parte de la ventanilla. Y por supuesto, eh, algo, y este es un tema coyuntural en todo esto, porque eh, la violencia no es propia de este país, ni de la población migrante, ni de, ni de un género, como bien lo dijo usted. Pero algo que pasa mucho en este país es la situación migratoria. Eso sí. puede ser un factor determinante, determinante para poder, para que pueda influir. ¿Por qué? Porque es muy variado dependiendo del caso, pero ese es, un, ese es un factor determinante para que pueda suceder o no, o pueda cambiar la balanza de poder en casa. Entonces, o bueno, simplemente hay mucha gente que dice, pero si no yo no tengo papeles. ¿Cómo le puedo, a quién acudo? Si aquí nadie me puede ayudar porque yo no tengo papeles. Bueno, y también ese es un punto en el cual también la, la pareja puede agredir, de estarla amenazando. Como no tienes papeles, te puedo denunciar a migración o te intimidan por ahí también. Y ahí viene una eh, participación crucial de las organizaciones como el Centro Romero. Y bueno, el consulado es lo que nosotros buscamos mayormente: que se acerquen a quien sabe, porque eh, no hay nada más falso que es que yo no tengo papeles, nadie me puede ayudar. Totalmente falso. Usted en todo momento está protegida por diferentes organizaciones, instituciones, tratados, muchas cosas, pero básicamente la persona agredida tiene muchas protecciones y me gustaría hablar más de eso, pero seguro hay mucho más que decir en todo lo que ya se mencionó. Bueno, claro. me gustaría agregar que Centro Romero es una agencia que trabaja hace más de 30 años en el área norte de Chicago. Estamos ubicados sobre la Clark y la Granville y. Eh, Trabajamos diferentes temas que comprenden toda la familia. La idea sí. es que cualquier Acércate, por favor, cualquier eh, miembro de la familia sea atendido. Si una persona quiere ir a arreglar sus asuntos migratorios, porque ya le llegó su tiempo y para hacer un proceso regular de residencia, entonces puede llegar allá, va a ser atendido. Si a la par necesita prepararse para poder salir exitoso como nuevo ciudadano en su proceso de naturalización, sin ningún costo puede tomar las clases en inglés y en español. Si es un adulto mayor que no ha tenido la posibilidad de aprender a leer ni a escribir en español, hay un programa para que aprenda a leer y a escribir en español y además se aprenda las lecciones y salga exitoso en su examen de ciudadanía. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el programa... De, de jóvenes. Los jóvenes, hay una un programa eh, que es el programa After School, eh, donde los chicos en escuela primaria y escuela media pueden ir a eh, elevar sus. Um, Notas, eh, niveles, su, español. Su español, su, le, su nivel de la tu escritura okay. a mejorar sus matemáticas. Eh, generar eh, mejores interrelaciones sociales y por ende es una persona que va a tener, poder definir más sus metas claro. y va a poder culminar con éxito su eh, high school y llegar a la universidad. Tenemos un programa especial para esos chicos y chicas que se han acercado a las gangas, que son más vulnerables, que son las chicas... Y los chicos rebeldes que han probado droga, que han tocado hasta la cárcel a veces por alguna cosa. Hay un programa que se llama Brave o Bravo. Ese programa es, está coordinado por la Universidad de Loyola y Centro Romero en un acuerdo y, y da atención a los chicos y chicas durante cuatro años. Le da, le da soporte emocional, lo ayuda a articularse de mejor manera okay. a la sociedad okay. y a que logre eh, okay. tener menos resentimiento, menos okay. rabia, okay. más amor por sí mismo, okay. y por ende va a poder definir definirse a futuro como un ser humano. Uh, con más posibilidades. Con más posibilidades y más aceptada su sociedad. Dentro su del programa de, de familia tenemos el programa de, 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 de violencia doméstica, atención a las clientes en violencia doméstica, y tú puedes llegar, sea que tengas cita en walking, que es referido con el Consulado de México, tenemos muy buenos nexos, siempre nos envían eh, casos y nosotros podemos ayudarle con consejería individual. De, okay. Dependiendo de, del caso de cada una de las clientes, podemos mirar si tiene que ir a hacer un reporte policial, la acompañamos, poner una orden de protección, la acompañamos, le damos los referidos si necesita hacer terapia. Okay. Eh, tenemos un grupo de apoyo que es un grupo muy poderoso, muy fuerte, que le ayuda a crecer, a sentir que no está sola, que claro. no es la única, y aprender sobre la dinámica de la violencia doméstica porque muchas dice muchas de nuestras clientas dicen, "Ah, oh, es que no me ha pegado. No me ha pegado, pero ha usado, por ejemplo, los documentos de los niños para que la familia de él trabaje y cuando llegan los niños a los 16 años ya tienen su crédito bien malo y no pueden soñar con estudiar." Claro. Claro, Pati. La otra forma es cuando me aíslan de la casa cuando me aíslan de mis seres queridos, de mi familia, de lo que yo quiero, y puede que me compren una vivienda en la China, cerca a la familia del señor, para que yo le lave la ropita a, a la, a la suegra, familia, a la suegra, a les la cuñada, cocine, a sí. los cuñados. También está el acoso sexual o el abuso sexual, cuando llegan tomados, cuando consumen drogas y llegan y exigen a la claro. compañera. La violan porque no, que es mi vieja, no, eso no es, no es así. Cuando una mujer dice no, es no. Indudablemente todo eso juega: que voy a hacerle daño a tus hijos, que voy a ir a matar a tu mamá, que si tú me dejas, me voy a suicidar. Son todos esos chantajes afectivos y emocionales que giran en torno a la dinámica de que la mujer no pueda, le dé miedo. Porque yo siempre hago la relación como con un libro o una lechuga. Cuando te, te, empiezan, te empiezan a quitar hoja por hoja y tú ves que van cayendo, tu autoestima, el miedo va surgiendo, te van pisoteando. Sí. Luego, por más de que quieras armar ese libro o esa lechuga y le pongas el mejor pegante del mundo, no va a quedar no va igual. A volver, no va Pero a esas igual. cicatrices me van a recordar. ¿Cuál es el camino? Yo ya estuve. Ahora le puedo dar nombre, le puedo dar apellido, sé cómo se maneja. Y yo soy la única que puedo cambiar mi destino, que puedo tomar la opción de ser feliz, de ser sana, de darle a mis hijos una mejor oportunidad para que tengan una relación sana a futuro. Porque ellos me están viendo, ellos están viendo lo que pasa en casa. No, los niños no se dan cuenta, se dan cuenta. Y Totalmente. si no, yo les digo siempre, echen el cassette para atrás, recuerden si en su casa había problemas, si ustedes sabían si mami estaba triste, si papi había agredido a mami, si algo malo pasaba, claro. lo sabe uno. Entonces, es está estadísticamente determinado que los chicos y chicas que vienen en relación de abuso, en un 90% son vulnerables de ser abusados. Y yo conozco muy bien los dos roles. Puedo ser abusado o abusado o abusador. O abusador. Claro, Patti. Eh, Bajo referencias de la misma comunidad que compartimos el post esta mañana, en la cual anunciamos que Centro Romero estaría acompañándonos con este tema, eh, varias personas me hicieron llegar comentarios muy favorables, eh, dándole las gracias a Centro Romero porque han encontrado el apoyo que ellos han buscado con estos temas tan complejos, pero tan de hoy. Es como se vive hoy día. La violencia está presente. Eh, la situación de los chicos con relación a las gangas es más común de lo que usted podamos. Ahorita tenemos niños chiquitos, quienes tengan hijos pequeños, pero no sabemos mañana. Si usted sabe también que la vecina tiene algún problema, no tenga, por favor, ningún eh, impedimento de hacerle referencia de que Centro Romero está apoyando a estos chicos con esta problemática. Están a tiempo. La ayuda está ahí. Nada más hay que buscarlo en el lugar adecuado. Centro Romero tiene un prestigio de muchos años que están apoyando a nuestra comunidad para tener un avance y superar muchos de, esos, de las problemáticas sociales y empoderar a nuestros chicos y a nuestra comunidad en cuestión de ciudadanía, en cuestión de que los chicos tengan más eh, avances en sus estudios, en que tengamos una mejor estabilidad emocional tratando todo este tipo de, de temas, de problemática sexual, de, de, este, social, perdón, ¿no? Entonces, pues podemos tener eh, todos estos eh, el, beneficios al alcance de la mano recurriendo a Centro Romero. ¿no? Gracias por, por, por ese compromiso y por ese trabajo, Adrián. Parte, sí, por supuesto, parte de lo que comentaba eh, nuestra compañera, Una, algo muy importante es el acceso a la información, porque todo lo que dijo es súper importante, es cierto. ¿Cómo hacemos para identificar la situación? ¿Dónde estoy? Bueno tratando de darle a la comunidad acceso a la información, que siempre es un reto, siempre, siempre es un reto que, que, que salga, que se haga, que, sea, que, la, que la información sea conocida. Eso es parte de los retos de siempre. Bueno, este, esta herramienta que está aquí, que se llama Violentómetro, es, está, es totalmente gratuito, te lo tenemos en diferentes, en diferentes modelos. Es una manera de decir, con ejemplos, en qué tan violenta es mi relación que va desde, desde tener bromas y dientes, desde tener bullying, chantajear, más adelante ya está a golpear, hasta termina en asesinar. Este es el violentómetro y tú puedes determinar dónde estás, dónde estás en esta relación y saber que existe un camino entre eh, entre simplemente bromas y dientes, algo que saben una broma que sabes que me lastima, hasta que esto puede terminar en un asesinato. Y lo mismo existe pero para los niños. Es este violentómetro que existe igual que para la misma herramienta, pero es eh, enfocado en los niños. Esto va desde, igual, burlarse de un compañero, culpar a otros, insultar, eh, aplicar la, la ley del hielo que entre los niños, ay, ahora no te voy a hablar. Bueno, de igual forma hasta obligar a mostrar tu cuerpo, violar y, o asesinar inclusive. Entonces, estas, son, estas dos herramientas también están a la mano de las personas que nos escuchan y vale la pena que lo busquen saber, Hí, híjole, ¿dónde estoy yo? Donde eh, a ¿Dónde veces, me ubico ¿no? en la a, veces, uh -huh. a veces uno está en relaciones Que no se da cuenta, que cree que es normal Que simplemente es la forma de ser De esta persona o simplemente así es Y no tiene por qué ser así Si no te cela, no te ama, dicen por ahí, ¿verdad? Es, eh, es una de las Una de las concepciones Uno de los conceptos claro. erróneos, erróneos Erróneos totalmente uh -huh. Y uh -huh. chicos, eh, me gustaría también que, que pudiéramos hablar un poquito más De qué significa Bawa Y cómo se puede acceder a la visa U. Ok, BAWA y VISAU son dos opciones que tienen eh, las mujeres, en este caso estamos hablando de violencia doméstica o los hombres, que están viviendo una situación o que han vivido una situación de violencia doméstica. Si esa situación fue con ciudadano eh, de los Estados Unidos, usted puede obtener una VISA BAWA. Pero si usted es eh, su proceso de abuso, fue con un residente o con una persona que no tiene documentos, usted puede calificar una visa U. Lo importante de estos procesos es que usted haya documentado el caso. No es que yo fui y quité la, la, a, a la policía y ya retiré los cargos. Fui, quité la orden de protección, iba en proceso y al fin no la hice porque es que él prometió que iba a cambiar. Indudablemente, todos los procesos que usted logre definir, como reportes policiales, esos quedan ahí registrados, como órdenes de protección, como casos de continua agresión, como esos mensajes que me mandan. Hay que tomar las fotos cuando uh, ir, por ejemplo, a Centro Romero, cuando llegan eh, y están con golpes tener eh, a, a los vecinos o a la gente que ha sido testigo y lograr con eso, poder documentar un caso, porque cuando la gente para negar lo hace, minimizan el asunto, te hacen creer que tú eres culpable, si tú hubieras hecho las cosas que yo te dije, no hubiéramos llegado a estos niveles, mamita. Entonces un, las mujeres no lo creemos totalmente. Si sí, yo voy a cambiar, voy a ser más buena, voy a tratar de complacerlo y no hay no hay cosa que tú quieras hacer y nunca vas a poder colmar los deseos de un abusador porque un abusador no, es como es una persona insatisfecha completamente, no, ah, no va a tener, no le vas a dar nunca no gusto, límite. ¿no? Es, es cada vez hasta dónde puedo llegar? Hasta dónde te puedo controlar? Hoy te doy una una rosa, mañana un diamante y mañana y pasado mañana te reviento las costillas o te agarro con la cabeza contra la pared. Esos son los niveles que utilizan y es totalmente disfuncional una persona que, que siempre va a tratar de medir ¿Cómo te puedo manipular yo? Sí, claro. Sí, parte de lo que comentaba en relación a la, a la visa Bagua, ahí es donde entra la zona de confort que ofrece el consulado a toda nuestra comunidad, okay. a todos los mexicanos. Okay. Es importante porque eh, cuando están en esta situación, dicen, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Dónde queda? ¿Sí? ¿A quién le llamo? No sé si voy a la policía, pero si esa policía es estatal, federal, es, 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 si voy ahí me van a mandar a migración, hay un mar de dudas. En la cabeza y hay, y es hay una mucha situación... ignorancia, hay mucha este, desinformación, como bien dijiste. Y claro, sí existe el temor, mi querida. Claro, Adrián. y es una situación que ya en sí misma es bastante, bastante complicada, bastante difícil. Pero siempre aquí es algo y muy importante. Siempre pueden contar con el consulado y la zona de confort del consulado es su casa. Entonces, dónde puedo empezar? Empiecen en el consulado. Si no saben a qué dónde ir, si no saben dónde está la sesión de policía, no saben a quién llamar, muchas veces llaman a la prima, a la tía, a la amiga que está igual de desinformada, vayan con el consulado mejor. En el consulado hay personal especializado, está el centro Romero, están diferentes organizaciones que los pueden asesorar claro. cabalmente, les pueden decir exactamente qué necesitan hacer. Entonces, esta parte es bien importante porque... No solamente es para las personas que nos ven. Si ustedes, alguien alguna vez les ha llamado a alguien en situación de crisis, piensen en el consulado como un aliado en esa situación. Véanos como un amigo para ese tipo de situaciones. Mira, yo no sé, yo te puedo decir, yo no sé qué decirte, pero seguramente si vas al consulado, alguien te va a poder asesorar. Claro. Y ahí va iba a poder. encontrar al Centro Romero. Nosotros dentro de las opciones que tenemos es un gran eh, inventario de referidos. Para las personas que no tienen dinero, que no tenemos dinero y que no podemos esos, hacer esos procesos, no es que me va a costar mucho. Hay algunos lugares que cobran, pero hay otros que no cobran. Y si su caso es creíble y si usted es una persona de bajos ingresos, indudablemente nosotros eh, le podemos dar todos esos referidos, así como hablaba antes, no solo para que le manejen su caso, sino para que usted pueda definir custodia, todo lo del child por okay. el divorcio, okay, todas sí. esas cosas que van siendo parte de esa familia, Mirándica. de ese círculo, de ese vínculo familiar, ¿verdad? Tengo varias preguntas, podemos responderlas este por supuesto. amigos. Eh, una es eh, esta este apoyo va solamente dirigido a la mujer o también va dirigido al hombre, va también va dirigido a las personas de la tercera edad y va dirigido a los niños. La pregunta es así. Centro Yo, Romero eh, tiene casos de hombres y de mujeres que llegan allá. Sin embargo, eh, nuestro gran está dirigido para eh, personas latinas, mujeres latinas. Pero no excluimos a los hombres. Ok, el hombre también puede tener un apoyo por parte de, por, de la ventanilla de. Porque aquí tenemos ventanilla de atención integral para la mujer, ¿no? Por supuesto que sí. Eh, también puede tener un apoyo. Eh, nos preocupa la comunidad en general. Toda la comunidad nos preocupa. Y esto es importante porque muchas veces eh, en, en estas situaciones se acercan a nosotros y quizá una organización, eh, por sus mismos estándares, no puede ascenderlos, bueno, el consulado también cuenta con un repertorio de organizaciones y va a saber decir, bueno, en esta ocasión esta organización es la mejor a la cual acudir, o esta o aquella. Entonces, dependiendo cada caso, nosotros nos vamos a asegurar de que ellos reciban la atención. Claro. Y habrá un seguimiento, y habrá un todo un caso en relación a estas personas. Por eso es tan importante que cuenten con nosotros por, porque estamos al pendiente. De este tema. Perfecto, porque, eh, mira, el, el comentario fue de, de un amigo comunicador que plantea ese ejemplo, ¿no? De que si un hombre también es violentado, pues que puede ser a lo mejor blanco de burlas. Porque o no le vayan a creer o un poco creíble o bien en, de parte de una servidora me vino a la mente pues también los adultos mayores pueden ser víctimas del abuso de, de los hijos o de algún familiar que estén a su cuidado los menores también pueden ser víctimas de sus padres o de sus tutores no lo sabemos no o sea porque identificamos la violencia hacia la mujer pero hay muchas otras personas vulnerables a este abuso no por supuesto últimamente y como lo comentamos en un principio hay organizaciones que ya se especializan en el agresor o agresora, no solamente en el agredido. Okay. Atender de esta manera, de una forma uh, para describirlo, atender el agredido es querer tapar el pozo una vez ahogado el niño. Claro. Ya sí, sucedieron sí, literalmente. las cosas. Sí. Y muchas de las muchas de estas situaciones no empiezan en, 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 en las últimas consecuencias, no empiezan desde cuestiones pequeñas. Hay personas que identifican y dicen, sabes qué, yo tengo problemas de agresor, yo soy el agresor. ¿Quién me ayuda? Bueno, hay organizaciones. A los que los podemos referir para que se reciban atención también. Sería excelente, ¿no? Que pudiéramos reconocer esa problemática que estamos viviendo, esa, esa mala actitud y esa manera de actuar equivocada hacia nuestros pequeños, porque también suele suceder. En estos tiempos en los cuales vivimos a mil por hora y, y las situaciones que, que tengamos de vida hacen que vivamos con un estrés constante y nos orille a ser violentos hasta con pues con los más vulnerables que son nuestros pequeños. Otra pregunta. Eh, de Ruth Elizabeth Flores, disculpa, la semana pasada vi en las noticias una actualización en la que decían que aquí en Illinois el robo califica para obtener la visa U. Fui víctima de robo. ¿Qué necesitaría en caso que? Déjenme ver si sí, puedo ver. En caso que necesite hacer el trámite. En particular el robo como tal. No califica para una visa U, el componente es la violencia, es el crimen. Con violencia. O sea, que ella sea de, la que haya sido atacada. De, ella sea víctima de un crimen con oh. violencia. En esos, esos dos oh. determinantes. Pero de igual forma, eh, lo que sí me gustaría contestarle a esta persona es que no se quede con la duda. Vaya al consulado, le podemos agendar una cita con un abogado de migración para que aclare sus dudas y poder analizar el caso. No tome esta respuesta ni, a, ni asesoría de nadie que no sea un profesional calificado. Vaya al consulado puede pedir hablar con el Departamento de Protección y le vamos a agendar una cita con un abogado especializado en migración y también por el, por el tema, con un abogado en tema penal. Yo también le sugeriría a la persona que siempre reporte esos casos, si es un caso de odio, si es un caso de discriminación, en, la, en donde Lisa Madigan, allá puede reportar esos casos y si esos casos lo ameritan, ellos le van a dar un referido para que... Eh, ella puede hacer su gestión. El caso es que cualquiera de las personas que se sientan violentadas o hayan padecido, hayan tenido alguna situación de, de violencia hacia sí mismos, como especificó Patti, o bien usted identifica que usted es una persona violenta, les invitamos a que visiten la ventanilla de atención integral en el BAI, ¿no? Ahí en el Consulado General de México en Chicago o bien a Centro Romero. ¿Es ¿Serían sí. las indicaciones? Sí, Centro Romero. Eh, indudablemente a veces recibe hombres que no dicen la verdad. Cuando uno empieza a hablar y hablar con ellos, empieza a utilizar lenguaje fuerte hacia la mujer. Y entonces uno ya determina que está desofendido y que quiere hacer una denuncia que no es del todo correcta. Entonces, nosotros esos casos no los atendemos. Igual, si la chica okay. va por dañar, a su pareja, tampoco los atendemos. Le decimos, eh, puede averiguar por este lado, haga su gestión, no quiere decir que no le vamos a dar la oportunidad ni le vamos a dar los referidos, más si hay niños de por medio, tenemos que, que mirar qué opciones tiene. Pero eso no quiere decir que no va a ser creíble porque eres un hombre o porque eres mujer. Claro. Eh, Ruth, Elizabeth, con mucho gusto. Si tiene el reporte policiaco, le invitamos a que se dirija al consulado general de México en Chicago para que usted pueda recibir la orientación que requiere, ¿ok? Usted está, puede, tenga la confianza de que está en su casa y que iba a tener la atención y la información que necesita, o bien en Centro Romero, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, Quieren agregar algo más para que concretemos? Bueno, yo sí quisiera agregar, por ejemplo. Si usted es una mamá joven que tiene hijos entre los 6, 0 y los 6 años, tenemos un programa donde sus niños, a la vez que están tomando un programa curricular, usted puede ir a tomar el GD y también puede uh, aprender inglés. Si usted es una persona que no maneja las computadoras, no le tenga miedo a las computadoras, vaya y aprenda a manejar una computadora para saber en qué sintonía andan sus hijos. Si usted. Por lo menos poder prever cualquier tipo de acoso y abuso a través de los medios cibernéticos. Si usted necesita ayudas para poder llegar, llenar su eh, formulario para la tarjeta LINK o para obtener eh, su, su ayuda médica, entonces también le podemos ayudar. Perfecto. Centro Romero es una agencia que está realmente vinculada y anclada. En el norte, para servir a toda la comunidad latina y también tenemos hoy en día africanos, sirios, gente de muchos países. La Bienvenidos gigante. a Centro Romero. Centro Romero es su casa. ¿Puedo tener este? Podemos eh, brindar la información este de tu. ¿Te pueden contactar, Patti? Sí, Centro Romero está ubicado a la 6216 norte de la Clark. El teléfono de, de Centro Romero es 773-508-5300. Y pues se comunica con los diferentes departamentos, el de nosotros es violencia doméstica, el otro es de servicios públicos, el otro es legal, el otro es educación, que están las clases de GD para la gente que quiere aprender su GD en inglés y en español, y las clases de ESL, inglés como segunda lengua, las hay okay. en la mañana, en la noche, en los fines de semana. Así que aprovechese de que nada de esto le va a costar un peso saque ánimo, cambie su vida, decida hacer mejoras para que usted pueda ser una persona con más oportunidades. Por supuesto, Patti, vamos a compartirlo en el chat. Esta información, le voy a robar la tarjetita a Patti y vamos a, a poner todos los datos para que usted se pueda comunicar a Centro Romero y tenga mayor información. Adelante, mi querida Adrián. Bueno, yo les quiero recordar solamente un breve, brevísimo resumen, que es importante tener salud mental. Estar preparado académicamente, tener las herramientas financieras y por supuesto saber dónde estoy legalmente en materia migratoria. Esas cuatro herramientas son fundamentales para nosotros. Hago un análisis. También, aunque no tenga un violentómetro, trate de hacer una autoevaluación de saber dónde estoy, dónde está mi relación con determinada persona en, en cuestión de violencia. Eso es importante porque si usted identifica que su relación no es sana, acuda por ayuda. El consulado puede ser un aliado en este tema. Y por supuesto les voy a repetir los números eh, que, que siempre, en donde siempre nos pueden encontrar. En el teléfono particularmente de protección es el 312-738-2023. La extensión es la 1229 y 1224, particularmente para la atención de la ventanilla. O, o también pueden marcar a cualquier hora, 24-7, al centro de atención de emergencias, el CIAM. El, el número es el 1855-4636-395 y el consulado de verdad está siempre para servirles y estamos preocupados y trabajando para ustedes. Claro que sí. Usted no dude en tocar esa puerta que ni siquiera está cerrada, está completamente abierta de par en par. Visite el Consulado General de México en Chicago. Muchísimas gracias, Adrián Rodríguez, del Departamento de Protección del Consulado General de México en Chicago. Y mi querida Patricia Bacley, que siempre es un placer, un honor y, y felicidades por esa labor tan grande que realiza Centro Romero por muchos años. Esperemos que sigan apoyando a nuestra comunidad y empoderando nuestra, a nuestra gente. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Centro Romero es un lugar de puertas abiertas para toda la comunidad. Gracias por abrir este espacio, gracias al Consulado de México por tenernos como parte de, eh, del programa de, de, de protección. Eh, nosotros allá estamos una vez a la semana, siempre colaborando para poder eh, brindar más información acerca de los servicios de Centro Romero. Gracias. Muchísimas gracias Adrián. Muchas y gracias. les invito a que nos vamos a una pausa muy, muy, muy cortita. Regresamos en un segundito porque tenemos al agregado de prensa, el licenciado Luis Adrián Sosa Morales, quien nos va a compartir información del Consulado sobre Ruedas para cerrar con broche de oro la emisión de este día. Muchísimas gracias. No se vayan. Recuerde que está en confianza con Alessandra. Gracias. Gracias. Secretaría de Relaciones Exteriores Te cuida y te protege Acércate a tu consulado y obtén la matrícula consular Con la cual puedes comprobar tu nacionalidad mexicana Además de ayudarte a hacer trámites En diversas oficinas y bancos en Estados Unidos Haz tu cita en mexitel.sre.gov.mx O llama al 1877 mexitel Estamos más cerca de ti Estamos aquí para ti Estamos aquí para ti Estamos aquí para ti Secretaría de Relaciones Exteriores te cuida y protege, llevándote todos los servicios de los consulados móviles y sobre ruedas. Obtén tu pasaporte, acta de nacimiento o de matrimonio, tu matrícula consular y poderes notariales. Consulta la página mexitel.sre.gov.mx para saber cuándo estaremos cerca de tu casa o trabajo. Estamos más cerca de ti. Estamos aquí para ti. Estamos aquí para ti. Estamos aquí para ti. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos en confianza con Alessandra y como lo prometido es deuda, ya tenemos la presencia del Licenciado Luis Adrián Sosa Morales, agregado de prensa, que nos hace el favor y el honor de acompañarnos para compartir información de los días y hor horarios y sedes del Consulado Sobre Ruedas. ¿Cómo estás, Luis Adrián? Muy buenas tardes. Muy contento. Muchísimas gracias y por el contrario, el honor es todo mío, como cada lunes. Eh, me, compla, me, me, me complace estar aquí con, con nuestra querida comunidad migrante. Muchísimas gracias Luis Adrián. Y pues ahora sí que el micrófono es todo suyo, señor. Muchísimas gracias. <laughs> eh, pues el compromiso lo tenemos muy claro. Tenemos una amplia circunscripción aquí en el Medio Oeste. Esta semana el Consulado Sobre Ruedas, en esta modalidad que pues, visita ciudades en la circunscripción, estará visitando la ciudad de Chipshawana, en el norte de Indiana. Estaremos del 5 al 9 de diciembre en lo que es el 800 South Van Buren Street. Estaremos allá ofreciendo servicios como la expedición de pasaporte mexicano, matrícula consular y a los que quieran iniciar el proceso, recordarles que pueden obtener su credencial de lector desde el extranjero. En este caso, se inicia el proceso con nosotros y el INE de manera gratuita les enviaría su documento a su domicilio. Posteriormente, el último consulado sobre ruedas en este mes de diciembre y en este 2018 se va a realizar en South Barrington del 12 al 16 de diciembre. Estaremos en el 67 Algar King Road ofreciendo de igual forma estos servicios de documentación. Así que tome nota, si usted está interesado, vive cerca de Ship en Indiana o de South Barrington en Illinois, pues aprovechen esta oportunidad, ya que en estas ciudades estamos pues, visitando eh, a nuestra comunidad migrante a fin de ayudarles con la expedición de sus documentos. Por otro lado, hay opciones. Eh, recientemente tuvimos la última jornada sabatina ya no vamos a tener en este 2018, pero eh, lo que son las opciones implican todos los servicios de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, incluidos documentación y eh, las jornadas vespertinas de 4 a 8 de la noche, específicamente solo para trámites de documentación. Así que en todos estos casos, si usted quiere obtener su pasaporte, su matrícula, asistir a los consulados sobre ruedas o estar acá en Chicago en la mañana o por la tarde, pues llamen a Mexitel al 1877-639-4835 o más sencillo 1877-Mexitel hagan su cita para pasaporte, matrícula o iniciar el proceso de obtención de la credencial de lector. Muchísimas gracias Luis Adrián. Y pues recibimos un mensaje de Carlos López, quien nos eh, solicitaba información y apoyo para poder expedir eh, su ID. Luis Adrián, ya le hicimos llegar la información al licenciado Luis Adrián. Él nos va a apoyar eh, para que pueda darle la orientación que usted requiere, Carlos López. Eh, tenga la confianza de que nuestro consulado siempre hace lo posible y hasta lo imposible por apoyarnos a la medida de lo que pues sea, ¿verdad? Porque también muchas veces no somos conscientes de que la situación es tan compleja. Porque pues no tuvimos la culpa, a lo mejor o inconsciente, consciente o inconscientemente, pero no podemos, no se puede hacer más de lo que pues se podría hacer. Perdón, no sé si cantimplé un poco, pero lo que me quiero dar a entender es que seamos un poquito conscientes que a veces la situación no es tan fácil de resolver y tiene que usted seguir un lineamiento que le indiquen. Nada más, póngase usted atento, la atención ya está en las manos del consulado, ellos le van a dar el apoyo que usted requiere, usted o Carlos López o cualquier persona que se vea en esta situación de necesidad de apoyo con el consulado, vaya directamente, van a recibirlo, directo, eh, ahora sí que lo van a recibir de buena fe y le van a ayudar en su proceso. ¿no? Con mucho gusto don Carlos, tomamos nota de su atenta solicitud, eh, me voy a poner en contacto con usted, eh, lo que queremos es ofrecer información a nuestra comunidad y lo que siempre les digo Ale es ayúdenos a ayudarle, eh, una vez que platiquemos con usted o con nuestros queridos paisanos, pues lo que vamos a hacer es darles la información de cómo pueden obtener, eh, en este caso, los documentos con nosotros y cuáles serían las opciones en el marco de los requisitos para poder expedir un documento. Claro, Luis Adrián, muchísimas gracias por tu atención. No, no, por el contrario, síganos en redes sociales, estamos como Consulado General de México en Chicago, a través de Facebook, denos like, búsquenos, síganos, y también a los que utilicen Twitter, estamos como arroba Importante mencionar que el Consulado General de México en Chicago, en ese compromiso que tiene de compartir y de informar a nuestra comunidad, tiene una participación en la revista de entretenimiento latino, en la cual tiene una página en la cual nos está compartiendo información en esta ocasión, en diciembre, de cómo obtener la doble nacionalidad mexicana. Es correcto, cada mes estamos compartiendo estas columnas eh, con diferentes actividades, con servicios del consulado. Y en este mes de diciembre, no es la excepción, estamos compartiendo lo que es la información para el trámite de registro de nacimiento, comúnmente conocido como doble nacionalidad. Búsquenla, es un ejemplar gratuito, está en los principales puntos aquí en, 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 en la comunidad mexicana, en el barrio de la Villita, aquí por la CERMAC, en Pilsen. Así que busquen esta revista eh, Entretenimiento Latino, ahí hay información también del Consulado de México. Muchísimas gracias Liz Adrián, también teniendo la participación de, de una servidora, que pues todo lo hacemos eh, pensando en usted, para que pueda hacerle de, de alguna ayuda estos tips, consejos y, y bueno de información que les compartimos, ¿verdad? Al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Luis Adrián. Le agradezco su eh, participación de esta tarde, un tema bastante importante de la violencia doméstica. Quedo, Luis Adrián, gracias por tu colaboración y participación. Eh, si me lo permites, quiero darle un saludo muy, muy grande. A una amiga que vino a visitarnos de la Ciudad de México, Ceci Cosío, que nos acompañó en el programa del día de hoy, hoy regresa a México y queremos eh, extenderle un gran cariño y agradecimiento porque ella es una seguidora y una buena amiga de, de este espacio y de una servidora. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y un feliz retorno. Gracias Luis Adrián. Un abrazo bien fuerte para nuestros queridos eh, diplomáticos, amigos, colaboradores del Consulado General de México en Chicago. Muchas gracias Ale. Muy buenas tardes y recuerde que en confianza con Alessandra tiene un compromiso con nuestra comunidad, empoderando con la información y Aranaba Entertainment colaborando para que usted pueda recibir de primera mano la información que puede ser de suma ayuda. Muchísimas gracias Jennifer López, muchísimas gracias Araceli Nava, buenas tardes y nos estamos sintonizando el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde.